Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Armando Ríos, fundador del proyecto Filtropod, One Man Band de Death Metal Sinfónico desde la ciudad de Querétaro, aquí en México. Y bueno, algunos me recordarán incluso desde aquella entrevista que tuvimos el año pasado aquí en este canal. Después de varias semanas de estar hablando con el buen Fer, quisimos traerles un contenido un tanto especial, diferente. Personalmente les puedo decir que nunca había mostrado mi música de esta forma, al menos no a una audiencia como ustedes que nos ven y escuchan desde casa. Espero encuentren los próximos minutos interesantes, que les guste todo de lo que vamos a hablar Fer y yo. Y bueno, si no han visto la última canción que lancé el 15 de junio, Operfania in Abandonment of Blood, se los dejamos aquí en la descripción. Este video va a ser un breakdown de esa canción. Van a ver prácticamente las entrañas y cómo se compone todo este sencillo, el cual sale de algo más grande, que es el álbum Penitence, a estrenarse el 31 de octubre de este mismo año. Y bueno, sin más, vamos a ver qué les preparamos. Bienvenidos Mixa Headbangers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Pues ya nos hemos tardado un poquito en esto de las entrevistas. Pues hay algunos asuntos que van saliendo, pero bueno, ya estamos de regreso. Y qué mejor con este excelente proyecto Filtropod. Ya escucharon al buen Armando Ríos ahí que nos trae una sorpresita. Vamos a descubrir de qué se trata porque pues hay que recordar que viene su nuevo material en este 2024, entonces estén muy al pendiente. Ya presentamos por ahí una videoreacción de un tema del primer sencillo que fue Envidia y acaba de estrenar un segundo sencillo. Vamos a platicar sobre esto y pues la sorpresita viene sobre esto, entonces... ¿Qué les parece si les damos el ingreso de una vez? Por aquí anda el buen Armando Ríos. Mi buen Armando, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Bienvenido, bien, nuevamente. Muy bien. Aquí ya de nuevo. ¿Qué onda? Qué gustazo, pues ahora sí que para la gente que pues ahora sí que ha de haber dicho qué onda con estas semanas, no hay entrevistas ni nada. Bueno, sí. Ahí estuvimos en pláticas, ahí estuvimos en comunicación el buen Armando y su servidor sobre justamente este material que vienes presentando, Penitence, y presentaste un tema hace poquito que, bueno, para hablar sobre este tema, pues vamos a abordar desde otra perspectiva y también pues va a ser interesante puesto que nos vas a mostrar algo del proceso creativo, algo que ahí tú nos dirás cuando quieras que lo presentemos, pero sí me gustaría antes abordar este trabajo que vienes desarrollando después de, pues, este material, ahí me corriges mi pronunciación, Die en Leitung, que, bueno, ya hablamos de este disco el año pasado, se presentó la videoreseña, platicamos precisamente sobre el proyecto. La gente que no lo vio, no se preocupe, está aquí en la caja de descripción. Está interesantísimo. ¿Cómo vas armando este proyecto? ¿Cómo lo vas desarrollando? ¿Cómo le vas dando diversos matices? ¿Y cómo vas aderezando el sonido de Filtropod? Me parece que esa prueba de fuego, ese primer contacto, ya superaste esa barrera. Estás en otra etapa, estás en una etapa ya de consolidación. Yo siento que este material es el de a ver qué onda, ¿no? A ver, dicen por ahí, sí, como roncas duermes, y pues yo lo que he escuchado, pues yo creo que va a ser de esos lanzamientos bastante interesantes de este 2024, pero pues platícanos, mi buen Armando, sobre qué viene con este material, este par de sencillos que vas liberando. Claro que sí, Fer. Bueno, primero que nada, muchas gracias otra vez por tenerme aquí después de todas las pláticas y demás. La verdad es que me gusta muchísimo pues todo el contenido, ¿no? Todo lo que se ha podido ir armando, lo que hemos platicado. Súper interesante. También gracias al contenido pues he podido descubrir también ya varios proyectos de aquí de México que me han gustado bastante. Pero
Bueno, básicamente sí, o sea, como dices, después de ese primer álbum, que básicamente fue, como lo dije en entrevista, la introducción o la carta de presentación ya al medio nacional con un sello detrás que es Bajo Tierra, pues cierto. Ahorita sí, yo también siento que estoy en esta etapa de consolidar ahora sí el trabajo, ¿no? Ya no es un compilado de entregas anteriores, como lo fue Die Enlightung, que fue pues compilar todo lo del 2021 hasta el 2023, sino que aquí en Penitence, este álbum nuevo, full álbum, que pienso lanzar el 31 de octubre, justo en Halloween, pues ya son temas completamente nuevos, escritos todos bajo un mismo concepto, bajo una misma inspiración, que es el libro Purgatorio, que es segunda parte de La Divina Comedia de Dante Alighieri, y gran parte del trabajo conceptual de este disco es que quiero darle a cada track su correspondiente inspiración, por decirlo así, en cada uno de los pecados capitales que aparecen en esta obra. Entonces, es lo que he ido avanzando. Además de que también siento que este trabajo me ha ayudado a consolidar mucho mejor el uso de instrumentos, que ya más adelante verán a qué me refiero. Y otra cosa muy importante es que también este proyecto, este disco, ha abierto las puertas y ha sido el parteaguas en Filtropod, ya que es la primera vez que tengo colaboraciones con otros artistas, incluso de otros países, tanto de aquí de México como de otros países. Justamente el último sencillo que lancé, que fue Uperefania in Abandoned Metal Blood, que es la canción que estaremos escuchando en unos minutos, esa fue en colaboración con un músico italiano. El día de hoy, para quien lo vea después en el canal, hoy es 9 de julio, justamente hoy se publicó la fecha de salida del tercer sencillo del álbum, que es el track correspondiente al pecado capital de Presa. Ese track es en colaboración con un bajista de Estados Unidos, de Nueva Jersey. Se llama Robert Christie, él es fundador de Inverted Chalice Productions. Entonces, como que, pues son varias cosas que han venido ya con este disco, que pues, antes no se hacían, y como digo, ¿no? Fue el parteaguas, y pues veremos a ver qué recepción tiene en los próximos meses. Sí, claro, y esto es muy interesante, puesto que estás ingresando en otro terreno, como dices, son las colaboraciones. Ya presentaste este material que, pues, como dices, es un compilado. Para quienes no lo han escuchado, se lo sigo recomendando. Y de hecho estuvo ahí en el listado de los mejores trabajos del 2023, ahí que se hizo este video por algo. Chéquenlo de verdad. Y no nada más es decir, bueno, voy a colaborar con cierto personaje para pues que tenga un jaleo, para que, alguna cuestión de marketing, ¿no? Sino pues es, a ver, voy a colaborar con este personaje, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me puede aportar en lo musical? Sí, desde luego, luzca el tema, luzca el trabajo que estoy realizando, pero pues también hay que se note esa mano de este invitado. ¿Cómo vas planeando las colaboraciones? ¿Solo llegaron? Bueno, gran parte de las colaboraciones de este trabajo son de gente que sí ya conocía de hace tiempo, que sí ya se había tanteado la idea de hacer algo juntos, pero no fue hasta ahora que dije ya, ¿no? Ya es momento. Justo fue el caso de Roberto Biasin, el músico italiano que colabora en este track que vamos a escuchar. Ya venía pues desde hace unos 2 años hablando con él. Básicamente pues fue por cuestión de apoyo, ¿no? Conocí su proyecto, sí. De repente igual él conoce el mío, estuvimos platicando. Fue como muy orgánico en ese sentido y pues se dio. Otras colaboraciones, por ejemplo, la que está por salir con Robert Christie, yo me acerqué con él directamente porque, como les digo, en Inverted Chalice Productions, que es el sello que él fundó, pues él justamente estaba distribuyendo copias mías de Die Enlightened.
Entonces, órale, pues decidí acercarme, presentarle la idea y me dijo, sí, claro, vamos a hacerlo. Entonces, pues así salió y va caminando. Ya las próximas colaboraciones que estarán saliendo, todavía no quisiera revelar cuáles son, pero van a estar bastante buenas. Van a estar muy buenas, la verdad. Entonces, ahí para estar al pendiente, ¿estos sencillos los vas a ir liberando cada mes, cada dos meses? ¿O ahora sí que no tienes una fecha en específico, sino que conforme vas terminando van saliendo? Algunos sí, algunos no. O sea, depende realmente. Ahorita, el que sigue, te comento, es el track correspondiente al pecado de pereza, se llama Acedia, Not to Leave You. Ese sale el 15 de agosto. Algunos también tienen fechas especiales para mí, otros no tanto. Y de ahí un cuarto sencillo antes de del lanzamiento ya full del álbum, será en septiembre. Uh-huh. Sí, y justamente para Eva, con esto que te pregunté, de lo de las fechas, ¿por qué? Porque pues el disco como tal lo vas a dar a conocer el 31 de octubre, una fecha pues ya saben, Halloween y todo esto, entonces pues dije pues igual los sencillos no sé si vayan hilados precisamente con alguna fecha, pero pues ya me acabas de responder. Este material son, por lo que sé, son 9 temas, ¿no? Son 9 temas. Correcto. Y entonces saldrá con Bajo Tierra y un saludote al buen Alf Santillán, que estará dando a conocer pues la publicidad del lanzamiento de este material, que bueno, yo ya lo quiero escuchar completamente, pero ya que mencionábamos que nos estás preparando un material para pues mostrarlo ahorita, pues sí va a estar interesante, ¿no? Porque ya conocer cómo es el proceso creativo del proyecto FutroPod, porque también algo que les quiero comentar a quienes van llegando al canal, que dicen, a ver, ¿de qué se trata? FutroPod es un proyecto One Man Band, entonces, pues estamos hablando de una colaboración, lo que va teniendo el buen Armando, pero pues también todo el desarrollo que vas, ahora sí que sobre la marcha, ¿no? Vas trabajando para este material. Sí. Y algo que me ha llamado mucho la atención desde la primera vez que escuché a FutroPod es que pues no solamente es escuchar una banda de black metal, una banda de death metal, sino que te vas a encontrar otros ritmos que pues podrás decir pues igual y pues se le puede ocurrir a alguien del otro lado del mundo, ¿no? Meterle sonidos de Israel, de Irán, de por allá esos países. Tú te traes este tipo de sonidos, los pues no nada más los metes por ponerlos ahí, sino que les vas dando una armonía, un sentido, y pues justamente de esto les platico a quienes nos están viendo, porque vamos a conocer un poquito de ese proceso creativo. Mi buen Armand, pues, ¿qué te parece si le damos play a ese trabajo que nos estás preparando? Tú nos dices cuando esté listo, no sé, tú... Claro. Comenta. Sí, perfecto. Entonces, sí, sí, todo vamos tuyo. Vamos a conocer este proceso creativo. Pues ahí está muy interesante quienes quieran conocer cómo se desarrolla el proceso creativo, lo musical, la base orquestal. Está interesantísimo. Entonces, vamos a darle play de una vez y regresamos enseguida. Entonces, quédense porque está interesantísimo. Regresamos en unos minutitos. Y ya estamos aquí. Sean todos bienvenidos a este bonito archivo que es básicamente como luce un track de FutroPod desde el editor. Para quien esté dentro de este mundo de la producción musical, ya se habrá dado cuenta, sí, es Reaper. Ya tengo 6 años usando este programa. Para quien quiera adentrarse en esto y empezar a hacer música, la verdad es que es súper práctico y súper fácil, pero... bueno, básicamente aquí están las pistas. Cada uno de estos cuadros es una toma de audio, una muestra de lo que yo grabo, edito y mezclo para hacer una canción. Todas las pistas rojas son las voces. Aquí tenemos, por ejemplo, los growls,
que me hizo favor de grabar Roberto Biasin. Es el músico italiano, fundador de la banda Star Spawn of Cthulhu, el cual pues tuvo un papel bastante importante y ha tenido muy buena respuesta por parte de ustedes. Para quien le guste y disfrute de toda la literatura lovecraftiana, su proyecto, la verdad es que súper recomendación. Todas las letras y la música están inspiradas en ello. Pero bueno, basta de ese spam. Después, en esta parte, tenemos samples o efectos de sonido que más adelante les explicaré para qué sirven dentro de la mezcla o para qué se usan dentro del estilo, vaya, del metal, y que pues pueden aplicarse a muchos otros géneros. Después está la orquesta, todos los instrumentos, o bueno, más bien todas las tomas ya limpias, ordenadas y ya bien exportadas de lo que es la programación de la orquesta. Están también los solos de guitarra, tanto de Roberto Biasin como míos, las guitarras propiamente hablando, el bajo, la batería también aquí en partes, y aquí están por ejemplo estas dos pistas que básicamente es donde yo grabo y toco guitarra y bajo. Ya tiene un par de años que no uso equipo análogo como pedales o amplificadores en físico. Todo lo hago directo a línea, directo a la computadora, por cuestiones de pulcritud del sonido, por cuestiones de espacio, dinero, para evitarme el estar microfoneando amplificadores. Sé que esto pues generará ciertas opiniones divididas. Hay quienes sean de vieja escuela y prefieren hacerlo así, pero bueno, es como a mí me ha funcionado y como yo lo he encontrado más práctico, por así decirlo. Para quien tuviera la curiosidad, la distorsión que yo uso es con un Mesa Boogie, un Triple Rectifier y con un Overdrive añadido. Pero bueno, eso lo escucharemos en unos minutos. Y pues toda la programación de la orquesta MIDI. Entonces, básicamente, este archivo es el archivo de mezcla de la canción. Cabe aclarar que a esto que sale de aquí todavía hace falta añadirle un proceso adicional que es la masterización. Pero vaya, si yo ahorita aquí aprieto play, pues es la canción como tal, la que ya habrán escuchado en el lyric video que publiqué en mi canal. Entonces, básicamente es esto. Y bueno, podemos empezar directamente con la base de toda canción, que es la parte rítmica, y que pueden ser precisamente baterías y bajo. Las baterías, al igual que las guitarras, ya tiene alrededor de 3 años que empecé a usar batería programada, a programar baterías en lugar de tocarlas, puesto que pues también es lo que se me ha acomodado y también es algo que me ha ayudado a mí a no limitarme, puesto que yo no soy baterista, soy guitarrista. Entonces, pues, después de pensarlo no mucho tiempo, decidí que no iba a limitarme a lo que yo podía o no hacer. Entonces, por eso es que encuentran cosas como esto, por ejemplo. Cosas que, por supuesto, yo en lo personal no puedo tocar, pero aún así decido meter. Así básicamente es como suena la batería en el intro de la canción. El bajo. Aquí está como suenan juntos. Aquí está un poco más adelante en el track. Y pues básicamente así es como edito las baterías. Está todo por partes, desde los bombos. Aquí, por ejemplo. Las tarolas.
hasta platillos, toms, overheads, que igual para quien no esté familiarizado, los overheads son estos micrófonos que se ponen arriba de los platillos, y también tenemos las pistas de ambiente o las pistas de room, que es lo que graba la reverberación o el eco de la habitación y le da más cuerpo y más ancho estéreo a la batería. Por ejemplo, suenan algo así. Y eso, pues ya combinado con la batería, suena algo así. Después, las guitarras, como ya dije, las grabo directamente a la computadora, y también ya tiene un par de años que empecé a grabarlas de esta forma. Las tomas las hago dos veces, es decir, grabo la guitarra dos veces. Una la paneo hacia la izquierda, hacia el monitor, bocina o audífono auricular izquierdo, y la otra a la derecha. Esto precisamente hace que suene mucho más grande. Por ejemplo, si yo decidiera ponerla únicamente en el centro, sonaría algo así. Y por ejemplo, con esta técnica del double tracking o de la grabación doble, las guitarras suenan así. Un poco más hacia enfrente. Esto, en conjunto con el bajo y la batería, se escucha algo así. Y bueno, esa es como la maqueta o el esqueleto de lo que es el track, los instrumentos principales, batería, bajo, guitarras, y pasamos ahora sí a la parte de la orquesta. La orquesta, como ya les había mencionado, es toda trabajada con instrumentos virtuales, que es con secuencias MIDI. El MIDI, pues básicamente es esto de aquí, esto que están viendo, y funciona de la siguiente forma. Bueno, por ejemplo, podemos usar este, que es la pista de los trombones, y básicamente lo que hace esta pista es lo siguiente. Yo uso un efecto que es este de aquí, que se llama The Orchestra. Es buenísimo, yo creo que es el mejor que he encontrado hasta ahora, de los mejores emuladores de instrumentos orquestales que hay en el mercado. Y básicamente lo que hace es que tú presionas una tecla y te da el sonido del instrumento. Y pues básicamente eso es lo que hace la orquesta en FiltroPod. Toda esta configuración, toda esta programación en MIDI, que al exportarse forma estos tracks de aquí. Y aquí tenemos, por ejemplo, los trombones, que es lo que acabamos de escuchar. Es esto de acá. Si pongo la orquesta entera para que la escuchen, sería algo así. De nuevo, eso mismo con la música. Sin voces, sonaría algo así. En la orquesta de este track, y por qué digo este track, lo menciono porque no todos los tracks que hago o que estoy haciendo para este álbum en particular
tienen los mismos instrumentos, algunos varían, algunos son más protagónicos que otros en una canción o en otra. Entonces, hablando específicamente de esta canción, decidí meter campanas, que es básicamente esto de acá. Y se repite a lo largo de toda la canción, esporádicamente. Aquí otra vez. Tambores o un drum ensemble, que es como si fueran, ¿cómo explicarlo? Tambores antiguos de combate o de batalla. La verdad es que estos tiene poco que empecé a usarlos y me gusta mucho cómo realza la cuestión de la batería. Porque, por ejemplo, la batería por sí sola suena así. Y con el drum ensemble suena algo así. Entonces, le da mucho más cuerpo y mucho más sabor a las percusiones. Después tenemos los trombones, que es lo que ya escuchamos. Coros. Esta canción tiene coros tanto femeninos como masculinos, que son estos de acá, femeninos. Y masculinos. Juntos. Eso junto con los tambores y los trombones suena algo así. Mucho más completo. Después de eso tenemos las trompetas, que si bien en esta canción sí están presentes, no son tan protagónicas. En esta canción decidí solo usarlas como ornamento, como un adorno, por así decirlo. Únicamente hacen esto a lo largo de toda la canción, al igual que las campanas. Y se lleva muy bien con estos violines de aquí, que pues realmente hacen lo mismo, pero juntos. Y ya con toda la orquesta son un ornamento bastante bonito, por así decirlo. Ahí se notan. Y bueno, básicamente esa es la orquesta. Sí juega un papel importante. La verdad es que no es lo mismo escuchar la canción con y sin. Entonces, por ejemplo, esta es la canción sin orquesta. Con. Ese es el trabajo que cumple la orquesta. Y pasamos a los efectos de sonido, que son estas cosas de aquí que les mencioné hace un rato. Al igual que los tambores de acá abajo, esto es algo que pues empecé a usar desde que empezó FutroPod, desde que empezó el proyecto, pero siento que también he logrado perfeccionarlo pues a lo largo del tiempo. ¿Qué es? Básicamente son dos sonidos, dos muestras de audio las que más uso, que es un riser y un hit. Es esto, por ejemplo. Ese es el riser y este es un hit. Si los corro a la vez, ¿y esto por qué lo meto? Lo meto precisamente para darle más dramatismo, si así quieren llamarle, a la parte de la orquesta. Por ejemplo, si escuchan la orquesta aquí,
justo cuando entra el siguiente riff. Digo, está bien, puesto que aquí el trombón ayuda a marcar esa entrada. Pero si meto los efectos, le da todavía más realce y más drama a esa parte. Y con todo junto, suena algo así. Hay partes en las que únicamente uso el riser, hay otras partes en las que uso ambas. Y, por ejemplo, este track justamente cierra con un riser, pero utiliza el riser para cerrar de una forma más abrupta, más dramática, sin ningún tipo de fade, sin ningún platillo protagonista en esa parte. Por ejemplo, aquí se va hacia silencio absoluto. Si no lo tuviera, sonaría algo así. Que vamos a lo mismo, tampoco está mal, pero pues le añade un toque diferente. Y al último están las voces. Entonces, pues esta es la canción. Así suena las tomas, así suenan las tomas aisladas de los growls. Estos en particular, pues todos son míos. Es la voz que ya conocen. Normalmente yo trabajo de esta forma. Casi todos los growls protagonistas o principales están al centro en la mezcla, y si llego a poner coros o incluso tomas dobles que no son copy paste, sino que se graban dos veces, y pues es precisamente para darle más apertura, que son estas de aquí. Entonces, por ejemplo, suenan así. Y pues básicamente solo repiten una o dos palabras, son coros, son únicamente acentuaciones. Y también llego a trabajar las tomas con high pass filter. El high pass filter pues es un efecto que te da como esta sensación de vieja radio o bocina pequeña. Y tiene un efecto más o menos como este de aquí. Es básicamente eso. Aquí también tenemos una toma de Roberto Biasin, la cual la verdad es que fue una idea que a él se le ocurrió y me gustó bastante cómo quedó. Es el típico rezo del Padre Nuestro en italiano, y pues decidí meterlo en este efecto de high pass filter. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato. Save our souls. The Lord bless, forgive us.
Y justamente aquí abajo están los solos de guitarra, que por poco me olvido de ellos. Aquí están, por ejemplo, estos de aquí son míos y estos dos son de Robert. Podemos escuchar las tomas aisladas o incluso únicamente con batería o bajo. Normalmente yo a los solos de guitarra únicamente les doy ecualización y un poco de reverb para darles profundidad. Así es como suena el solo en la canción. Y así es como sonarían las tomas aisladas. Por ejemplo, si yo quitara el efecto de reverb, pues el solo sí como que se hace hacia adelante en la mezcla, corta un poco más, pero pues al mismo tiempo pierde como es menos smooth, por así decirlo, tiende a sobresalir de más. Entonces sí, claro que gana mucha más definición, pero pues ahí ya es más cuestión de gustos, de quien esté mezclando, incluso ya una decisión más creativa de quien escriba la canción. De nuevo, esto es la toma aislada con efectos. Y si yo quitara el reverb, entonces básicamente pues son herramientas, son efectos que se llegan a usar en este tipo de tareas cuando tienes que mezclar un instrumento o bastantes, como en este caso. Y nos vemos el 31 de octubre cuando todo este trabajo se estrene por fin en plataformas. No se les olvide, 31 de octubre, Halloween 2024, Penitence de Firtropod, full álbum en plataformas y también en presentación física vía Bajo Tierra Records. Ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció esta presentación? ¿Te luciste mi buen Armando? Pues también hay quienes traen algún proyecto, pues ahí para que puedan utilizar estas herramientas. No es sencillo como lo vieron, tú lo explicas como, pues, miren aquí, uno, dos, tres, y ya, ¿no? Se ve bien fácil, pero pues hay que echarle coco y pues hay que saber utilizar las herramientas. Está de veras increíble esto que nos acabas de mostrar, cómo vas dándole un orden a cada elemento. Pero la base orquestal pues también me voló la cabeza. Platícame cómo van surgiendo las ideas, cómo vas metiendo diversos sonidos, también ese impacto, ¿no? O sea, que cada sonido tiene sí. Por qué los coros. Sí, bueno, primero que nada, sí me gustaría como dejar en claro algo que quizás no dije en el video. Por supuesto, obviamente, digo, no soy ningún experto en cuestiones de mezcla, ni mastering, ni nada. Estos pasos y lo que mostré es pues lo que yo llevo haciendo a lo largo de los últimos 5 años y medio, 6 años.
es lo que me ha funcionado a mí o lo que me ha gustado cómo se escucha a mí. Muy probablemente, es más, muy seguramente, habrá quien sí sepa del tema y pues llegue a ver por ahí ciertos errores o ciertas cosas que se pueden mejorar, pero pues digo, ¿no? Es como yo lo he trabajado a lo largo del tiempo y no dudo que pues en el futuro vaya a cambiar algo de cómo trabajo las cosas. Sí. El cómo abordo los sonidos o cómo los escojo, pues es como ya lo habíamos comentado, ¿no? Es dependiendo el tema, dependiendo el concepto de la música, incluso hasta de lo que hablen las letras, la idea detrás, es como yo tiendo a imaginarme cierto sonido o muchas veces también viene hasta la inspiración de otras canciones que escucho o que me gustan bastante. Hay veces en las que incluso yo mismo me descubro yendo, no sé, manejando o caminando, escuchando música y digo, ah, esta parte de esta canción suena genial como para esto que estoy escribiendo, ¿no? Y no es como que lo replique tal cual, pero me baso en. Entonces, pues de ahí viene, tiene mucho que ver con inspiración de otros artistas, otras bandas y pues del concepto en sí del tema, de dónde es, quién lo hizo, en qué época lo hizo, y en base a eso, pues hago el arreglo, ¿no? Más que Sí, nada eso es con la orquesta, con la cuestión y orquestal. lo que me da la atención es que no solamente encuentro, vamos, que siempre estés escuchando metal, si escuchamos influencias de, pues no solamente un estilo, justamente dentro del metal, pero pues esta parte de la orquesta. Esto de los tambores, esto de resaltar con esta parte del coro y aparte añadirle como un sonido especial ahí para que pues todavía termine de como pues quedar esta parte sólida, puedes transmitir. No solamente es la letra, sino la misma música también te va hablando y justamente con este concepto que hablas del purgatorio, bueno, también está esa parte como cavernosa, por decirlo de esa forma, cierto, pues no sé, como cierta rabia en estos instrumentos, y desde luego la parte vocal, bueno, ahí es donde termina todo esto de estallar. ¿Qué más estás escuchando para, bueno, que en este caso que te esté influenciando en esta parte de la orquesta? Porque pues también ármate una orquesta y que encaje con una base de un tema de metal, pues no es algo tan sencillo. Se verá sencillo, lo escuchas, ¿no? Pero aquí está la muestra que tiene su complejidad. Sí, claro que sí. Y bueno, o sea, si me preguntaras, no sé, ¿qué estás escuchando o qué música escuchas como para animarte a intentar componer esa pieza meramente orquestal y ponerla encima de, pues, de toda la maqueta o la base que es puro metal? Pues yo puedo ahorita decirte, pues, ciertos autores, ¿no? Ciertos compositores, no sé, Prokofiev, Wagner, cosas así. Pero, o sea, realmente creo que la mayor parte o el mayor aprendizaje que he tenido en base a eso de cómo hacerlo o qué se lleva con qué han sido soundtracks tanto de pelis como de videojuegos. Siempre escucharlos desde mi videojuego favorito que es Castlevania, el Symphony of the Night. El soundtrack lo tengo original, tengo el disco y todo, o sea, soy fan de esas cosas. Entonces, pues desde chico pues he estado como expuesto a esa música clásica, si quieren llamarle, música de cámara, orquestal, pero música dramática, precisamente, que incluso sirve hasta como para acompañar pelis de horror o pues escenas de drama, vaya, es muy diferente. Y pues ya estoy como un tanto acostumbrado a escuchar que este instrumento se mueve con este. Estos sirven para tal, cosas así. En cuestión de la orquesta y de la fuerza y el dramatismo que puede llevar esa orquesta. En la parte de los efectos de sonido, como lo que explicaba del riser y que ayuda
a dar entradas con mayor golpe y todo. Eso de hecho, y muchos de estos usos que le he dado a sampleos, efectos de sonido, atmosféricos, pads, todo eso viene más de música electrónica. También escucho, también me gusta, o sea, realmente escucho pues gran variedad de géneros que no precisamente son rock o metal. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho, no sé, Daft Punk, y ellos son masters del sampleo, entonces, pues, claro, quieras o no, aprendes algo de eso. Y asimismo, como lo que hice ahorita, el breakdown de la canción, en YouTube encuentran breakdowns de la canción que ustedes quieran, y pueden meterse y escuchar y ver cómo se componen sus canciones favoritas, y de ahí también aprenden un montón. No, hombre, también hay mucha información. Y esto que dices, ¿no? O sea, como va muy contra ese metalero true, ¿no? Que solamente es metal y todo lo demás es una porquería, ¿no? Pero, pues aquí está la muestra, o sea, pues hay que entrarle, hay que escuchar, hay que... sí. Es un alimento, pues, a fin de cuentas, y ahí está el resultado. Estas atmósferas, pues, que vas dando, pues, no es algo tan común, pues, y pues un proyecto, estamos hablando, insisto, de un proyecto One Man Band, que pues simplemente para desarrollar un tema, como cuánto te tardas, así de que, ok, ya tengo esta letra o ya tengo esta base musical para pues todo el desarrollo que llevas. Eso también ha sido muy irregular, y yo mismo he querido plantearme como cierto tiempo como de estándar, de cuánto me llevo a tardar o cuánto me tardo haciendo una canción, un track. Pero sí depende mucho, y no tanto de la complejidad o la duración ni nada, sino... La inspiración, ¿no? Sí, a veces sí, porque pues también llego a tener bloqueos, como todos, ¿no? Sí. Y como en todo, pero sí me he dado cuenta que depende mucho también de mi vida más allá o fuera del proyecto, que si el trabajo, que si estas cosas, sí. Otras. Y pues hay tracks que... he hecho casi que en tiempo, para mí, tiempo récord, que han salido, no sé, en 3 semanas, dos, tres semanas, ¿no? Pero dándole y con la aspiración a tope y no durmiendo y tomando 6-7 cafés al día, cosas así. Pero también hay tracks como, por ejemplo, Defiler, que tardó 8 meses. Tardó 8 meses en hacerse. Y no precisamente porque sea el tema más complejo o más con mayor duración, sino porque fue más cosa mía fuera de él. Quizás no, en esa época pues no tuve realmente el tiempo ni pues no el espacio, pero más bien, pues sí, o sea, sí, la posibilidad conjunto, de, ¿no? De seguirle y de ser constante. Entonces, exactamente. Aún así, mira, esto que platicas, o sea, ya dándole con todo, 3 semanitas, pues, ¿qué les digo, no? Simplemente ahorita los hits que, pues, te imponen plataformas como Spotify, como Deezer y todos estos, pues, muchos de ellos, pues, yo creo que los han de crear en 5 minutos, ¿no? Digo, es un proceso muy complejo, pero podemos ver las dos caras de esto, ¿no? ¿Cómo puedes nutrir? ¿Cómo? Está muy interesante, ¿eh? Que también ahí hay otro punto, que, por ejemplo, pues sí, todos estos hits y canciones que se graban precisamente en un estudio, ¿no? Profesional y con ingenieros de audio y todo, cuesta bastante dinero. Y precisamente para no gastar... ¿Y cuánto le meten de creatividad? Exactamente. No, pero más allá de eso, voy hacia aquí. Que lo que no pueden hacer, o muchas veces, digo, no sé si hoy sea así, pero es bien sabido que hace años lo que menos podías hacer era desperdiciar tiempo en esos lugares. Sí, porque salía en un dineral. El estudio, ¿sí? Entonces, pues era pecado, y todavía al día de hoy es pecado mortal llegar a grabar a un estudio profesional y ponerte a escribir ahí. Realmente tú vas a grabar la canción.
Y sí, puedes equivocarte y todo lo que sea, pero es como para que grabes un disco en, o sea, un disco completo en un par de semanas, un mes, a lo mucho, Sí. ¿no? El caso conmigo es que conforme, o sea, yo realmente no compongo y después grabo. Yo abro el archivo, pongo a grabar y voy escribiendo, voy sobre la marcha. Entonces, pues me tardo un montón, pero porque voy escribiendo y grabando a la par. Y es que es eso, ¿no? O sea, vamos, no solamente es hacerlo por hacer o crear un éxito por hacerlo, ¿no? Porque pues es lo que me pide la industria, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Sino que pues es lo que te van haciendo, ¿no? O sea, tú le vas dando ese feeling a cada uno de los elementos con los que vas contando. Y pues recién en este breakdown, pues es interesante cómo vas dando esos remates, cómo vas dándole un sentido a cada uno de estos elementos musicales, cómo van a fluir, por qué, o en este momento, de qué cosa es lo que quiero transmitir. Por decir, en la parte del Padre Nuestro, pues también ahí los solos de guitarra, o sea, vamos, no solamente es montar una base sobre otra, sino darle fluidez. Y pues es que está bien completo esto que nos acabas de mostrar, este breakdown. Ahí la banda que quería entrarle, bueno, ahí está en esas herramientas. Y pues hay que estar al pendiente de este material porque a ver qué tal. Algo que también, fíjate, se me estaba pasando que cómo le das esa atmósfera como del estudio, o sea, realmente todo se percibe muy real. Si tú no cuentas esto que nos acabas de platicar en el breakdown, pues yo creo que mucha gente ni cuenta se daría, ¿no? Hay quienes mandan el trabajo muy robotizado, se nota, y pues necesita también como que esa parte, por decirla sucia, ¿no? De tener una ambientación, que se escuche el eco, que se escuche algo para que precisamente te pueda transmitir. Esto yo creo que lo desarrollaste muy bien desde este trabajo de cómo metiste ahí piezas que son en vivo y precisamente la gente que no vio la entrevista anterior, chéquense esa entrevista porque ahí nos platicas algo muy interesante sobre eso que ya venías elaborando y pues aquí lo haces a la perfección, pero ya con una grabación. Pues sólida, ¿no? Está interesante este material. Entonces, la banda que nos ve está al pendiente de este nuevo trabajo que entonces quedamos que sale el 31 de octubre en plataformas y también en físico, que es muy importante. Yo siempre recomiendo si escuchen a sus artistas en las plataformas, pero pues no hay como un disco en físico, ¿no? Ya. Por algo Sí, están aquí claro. las videoreseñas. La banda que nos sigue, pues ya sabrá el gusto por este formato y el porqué. Todo tiene un porqué. Entonces, pues ahí vamos a estar al pendiente, mi buen Armando. Tus redes sociales para que la banda que te va a seguir a partir de este momento. Sí, cambiaron, bueno, más bien ya se homologaron hace Ok. algunos meses, ya directamente FiltroPod, FeartroPod, FiltroPod en Instagram y Facebook, en esas dos. Y en YouTube estamos como Ragged Records. Igual les dejamos el link ahí en la descripción. Ahí realmente es donde yo subo pues los sencillos o incluso a veces los álbumes completos, el streaming completo del álbum a ese canal, tanto de FiltroPod como de nuestro otro proyecto que es de Nature Carnage. Exacto, exactamente, que ya hablamos ahí en el canal de un También. sencillo de Nacho Carnage, entonces estén al pendiente, que ya hablaremos, por cierto, me voy hablando ya de este proyecto Sí. cuando salga el material, porque si ya es Sí. una banda ya Sí. en completo, de aquí pues tu trabajo, One Man Band, entonces ahí está, no hay pretexto para la banda que nos esté viendo para que no siga a Future Pod, las redes sociales están aquí en la caja de descripción. Y pues también chequen los videos, los sencillos que han dado a conocer. Ese sencillo de Failure, el video, buenísimo. Por cierto, hasta entró en el top 100 de metal Intrusión. mexicano en diciembre. Y pues, insisto, la entrevista que tuvimos para que conozcan un poco más del proyecto,
En esta ocasión hemos abordado ahora sí que a partir de donde nos quedamos hasta lo que se está haciendo. Sí, entonces, correcto. Es importante que le den una checada, conozcan bien lo que hace el buen Armando Ríos. Y pues yo te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para platicar con tu servidor y pues presentarnos esta joya a todos los Nexa Headbangers, ¿verdad? Muchas gracias, mi buen Armando. No, gracias a ti por el espacio. Digo, no nada más aquí, ¿no? También la entrevista, las reseñas, las reacciones, que también, de hecho, la reacción, cierto. Te iba a decir, digo, volviendo a mencionar este otro proyecto de Nature Carnage, me extraña que no haya habido ahí por ahí problemitas con YouTube. Con sí, ese video, porque... Chequen la temática, y ya les platiqué, ahí el buen Armando, ahí, dicen, se mete uno en camisa de 11 varas, y pues ahí ella también, sí. Ahí les explico un poquito, entonces, chequenlo. Está muy interesante. Te pregunto, porque sí, al menos a nosotros, en mi canal, que ya mencioné, que es Rugged Records, ese video ya no existe. Ese video YouTube lo tiró, pero bueno, eso ya será historia para otra ocasión. Para otra exactamente. Entrevista. ¿No? Exactamente, exactamente, ya platicaremos. Okay. Entonces, pues la banda que nos esté viendo está al pendiente de lo que vayamos a presentar a través de este sitio dedicado al metal mexicano. Recuerden, pues son así que todos los subgéneros del metal, algo de punk, incluso hardcore y demás. Entonces, bandas que quieran estar aquí en este lado, que presentemos una video reseña, ahí mándenos un mensajito. Las redes sociales también están aquí en la caja de descripción. Pues con esto nos despedimos, mi buen Armando, te mando un abrazote, vamos a estar en comunicación. Gracias, igual. Y a toda la banda que nos acompañó en este, pues esta casi ahorita, pues también muchas gracias. No olviden suscribirse si es que aún no lo han realizado, ese pulgar arriba para que nos siga recomendando esta plataforma y pues esa campanita de notificaciones para que se enteren cuando subamos los nuevos videos. Pues con esto nos despedimos, aquí estuvo el buen Armando Ríos, Fertropot, y aquí su servidor Fer. Nos vemos pronto, recuerden, con más metal mexicano. Hasta la próxima. Sí.